saludo cordial tengan todos ustedes. Arrancamos un nuevo programa de ciclos. Un placer estar nuevamente en sus pantallas. Domingo 31 de enero. Último día del mes de enero, que se nos va rápido. Ingresamos al mes de febrero. Febrero festivo. Febrero de carnaval. Y realmente ha habido muchos temas que han marcado la agenda. Y uno se da cuenta de que son pocos días que faltan para el 21 de febrero, lo que va a ser el referéndum. ¿Y pero qué está el debate en el referéndum? ¿Qué está el debate en el referéndum? Se ha hablado bastante. Lo que está el debate es simplemente la modificación de un artículo de la Constitución Política del Estado que permite la nueva repostulación del presidente Evo Morales. Quería contarles algunas novedades, amigos, amigas, respecto a lo que vamos a tener. Desde el próximo domingo vamos a habilitar nuestro Facebook y el WhatsApp, nuestro número de WhatsApp. Ahora, por inconvenientes técnicos, porque todavía no hemos mejorado la energía que queremos, como siempre, y que queremos dar a ustedes, es que no vamos a partir de hoy, no va a ser a partir de hoy que vamos a habilitar la nueva energía. Quiero darles la bienvenida acá a mis invitados. Quiero empezar con Sergio, de miembro de Columna Sur, un gusto. Y quiero también acá dar la bienvenida a Francisco de Los Demócratas. Francisco, un gusto tenerte. Bueno, iniciamos el tercer programa Mesa Debate 3 de cara al referéndum por sí y por el no. Vamos a empezar contigo, Sergio, respecto a lo que ha sido la campaña. Tengo entendido que hayan tenido una movilización en diferentes puntos de la ciudad de La Paz. Quisiera que me compartas cómo está yendo la campaña. ¿Cómo ves la motivación de la gente, tanto de la agrupación de Columna Sur como otros miembros demás, y la gente, también la ciudadanía, cómo les ha recepcionado? Un gusto tenerte, Sergio. Bueno, muchas gracias. Encantado de estar acá en tu programa. Como parte y miembro de Columna Sur, y como parte y miembros también de los que acompañan hoy esta cosa cercana. Nosotros muy contentos, muy felices, porque a lo largo de esta etapa electoral tuvimos diferentes análisis. Una etapa preparatoria muy fuerte que comenzaba en diciembre, en noviembre, un poco más enfocados cómo vamos a llevarla. Sin embargo, ya comenzamos enero, ya estamos entrando a febrero, y vemos que la demanda por el sí cada día está en aumento. La población cada día se siente más identificada con el proyecto, con el proceso, pero además que es lo que se está marcando hoy el futuro del país, ¿no? Y cuando uno comienza a ver las partes más sensibles del ser humano, el pensamiento de lo que ellos quieren hoy como país, el único que te garantiza una estabilidad, el único que te garantiza un futuro, es Evo Morales. Entonces justamente están hoy de acuerdo con la postura de la repostulación hacia el sí, ¿no? Perfecto. Quiero decirles antes a la mamá televidencia que estábamos acá esperando, se habrán dado cuenta que estaba emitiendo un discurso del presidente Evo Morales con periodistas principales de la ciudad del Alto, así que hemos arrancado tarde. La misma pregunta, Francisco, respecto a lo que ha sido la campaña. ¿Cómo se están movilizando? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha recepcionado a la gente? Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Realmente es una pena tener que esperar como jóvenes una hora más por la cobertura de todos los medios de prensa ante un discurso presidencial, ¿no? Cuando partidos políticos de oposición tenemos que pagar a los medios para poder salir en la tele. Agradezco la invitación, Humber. Y bueno, Demócrata se siente muy feliz, ¿no? Porque en realidad, como lo discutíamos previa a este programa, el no tiene cara, ¿no? Entonces, el no es ciudadano, el no es de las y los jóvenes que creemos realmente en una Bolivia mejor, que creemos que...
en su momento, cuando ha defendido esta nueva constitución, han habido muertos políticos, se han hecho promesas que no se iban a reelegir cuando ya se han reelegido una vez. También se quedó que este artículo y que la constitución en general no se iba a modificar en 50 años por el mal llamado proceso de cambio, y ahora lo estamos haciendo, ¿no? Y teniendo una constitución tan nueva, cuando tenemos países vecinos que no modifican sus constituciones de manera tan fácil, ¿no? Y donde los candados constitucionales que antes se tenían en anteriores constituciones bolivianas, ahora ya no existen, ¿no? Entonces realmente es una pena. Esperemos que el 21F sea un no rotundo y no al partido de gobierno, sino en respeto y en defensa de nuestra constitución política del Estado, que como bolivianas y bolivianos la hemos defendido en su momento. En ese sentido, Sergio, ¿tú crees que la campaña del no, no tiene cara, evidentemente? Y lo que siempre están cuestionando desde el lado de la oposición es que no se ha respetado la constitución, pero quisiera la defensa tuya. ¿Cómo podrías explicar este momento? Creo que es algo bastante simple. No es que no tenga cara, es que no tenga propuesta, yo creo. Simplemente es parte de una retórica discursiva. No cambian ese giro lingüístico. Si tú ves hoy un Rubén Costa, si tú ves un Samuel, si tú ves un Revilla, y si ves compañeros que están apoyando al no, están repitiendo un discurso, una crítica sin fundamento, están llegando a asimilar lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero no tienen un horizonte de visibilidad claro, no tienen un proyecto de país, no tienen un proyecto político, no tienen un proyecto social. Simplemente es la crítica sobre la base y la agenda que hoy tiene el gobierno. Están haciendo una crítica sobre la base y el horizonte que hoy tiene el gobierno. Hacen la crítica sobre las políticas que hoy tiene el gobierno. Es ahí que hoy el MAS es el que está marcando una agenda política. Ellos están haciendo o tratando de hacer una crítica discursiva de lo que estamos nosotros planteando hoy como país. Y eso lo podemos ver en estos 10 años de gobierno, que ha sido el único gobierno histórico que ha podido marcar un horizonte de Estado, una agenda de Estado, que Bolivia nunca lo tuvo. Uno de los claros ejemplos es la demanda marítima. Uno de los grandes ejemplos es la industrialización, un proceso de generar hoy una burguesía boliviana, un proceso de generar hoy un horizonte del país, tanto en políticas internacionales como en políticas internas. No se escucha, por si acaso, acaban de decir. El tema, cuando te dicen no tenemos caras, es porque intentan hacer un llamado ciudadano de movimiento. Pero eso es porque están copiando el mismo modelo desde arriba, desde el horizonte del imperio. Lo mismo pasó en Venezuela, lo mismo está pasando en Ecuador, lo mismo está pasando en Brasil, lo mismo pasó en la Argentina de Macri. Y hoy nuestros políticos que no tienen ideas, la oposición no tiene ideas, está copiando el mismo modelo a la boliviana. Perfecto. Con relación a esto, Francisco, ¿la campaña del no no tiene propuestas? ¿O es simplemente criticar, cuestionar al presidente? Bueno, me encanta lo que dice Sergio. Creo que es muy importante que nos presentemos también hasta en las edades. Acabo de ver en Facebook, Sergio tiene 30 años y estamos hablando por los jóvenes. 29. 29, ok. Estás a nada de cumplir 30, estás 2-3 meses, creo. Bueno, y yo tengo 25 años, entonces puedo hablar como joven boliviano que me creo capaz de ver las líneas de mi país, así como lo he hecho en varios espacios de participación multipartidaria juvenil, donde realmente se construyó una agenda política que era la Agenda Bolivia 2025, que era una propuesta que lo hacemos con la Fundación Multipartidaria, y hoy nos sorprendimos, un mes después, que sale la Agenda Patriótica 2025. Entonces, ¿de qué agenda y de qué propuestas también estamos hablando? Creo que es bastante crítico e importante ver estos procesos que no necesariamente salen a la luz pública, ¿no? Pero los debates que se tuvo con la misma diputada Gabriela Montaño en el momento de aprobar una ley nacional de juventudes que ha sido retrasada por más de 10 años y que era el mismo oficialismo que frenaba este proceso, que era tan importante para nosotros como jóvenes, ¿no? Entonces, el decir que el no es retroceder y llegar al neoliberalismo y están reviviendo muertos, hablar de un Banzer, hablar de un Goni,
que evidentemente ya están muertos, están en otros países, me parece que es una falta de respeto, no a ellos, a nosotros como jóvenes, ¿no? Entonces, si estamos hablando de ideas, yo creo que el no sí tiene ideas. Creo que todos los partidos de gobierno, como los partidos postulantes a una elección nacional, tienen un requisito principal que es presentar pues un programa de gobierno, ¿no? Y Demócratas tiene un programa de gobierno, un programa de desarrollo, que más allá de pelearnos en el siglo XXI por quién es de izquierda y quién es de derecha, sino más bien estamos pensando en la productividad de nuestro país. Libremente yo puedo decir que soy liberal, soy humanista, y si por eso me pueden decir de derecha, bienvenidos. Pero más allá de eso, creo que es el tema de que yo creo que mi país puede generar mucho más que solo hidrocarburos, hermano, ¿no? Entonces, y es ahí donde van las propuestas, donde ver la manufactura, generar realmente empleo, diversificar nuestros mercados, potencializar no solo la quinoa, ¿no?, sino la soya y tantos otros productos que no se le da la importancia necesaria en nuestro país. ¿Por qué? Porque nos basamos en los hidrocarburos, porque hace una o dos semanas escuchábamos al ministro de Economía o al vicepresidente diciendo que podríamos esperar que el barril de hidrocarburos baje hasta 20. Ha bajado de 40 a 20, pero ha dicho que Bolivia podríamos permitir que baje hasta 10, porque nuestra economía es totalmente sólida, hermano. Entonces, ¿de qué estamos hablando realmente? O sea, Bolivia puede aguantar todo. Bolivia, gracias a su política monetaria de la bolivianización para mantenernos en un equilibrio de capacidad adquisitiva para la gente con menores recursos, realmente es buena. No le estamos haciendo un daño futuro a nuestro país. Realmente son todas esas cosas que pienso que se tienen que analizar. Hablamos de política, hablamos de caras, yo doy la cara por mi país, ¿no? Pero realmente considero que es importante hablar de decisiones políticas que son mucho más fuertes. Si vamos a abrir una constitución que no sea para beneficiar a dos personas, que sea para abrir la constitución, para ver el tema de las autonomías, la distribución de las competencias, que evidentemente no necesitas ser cientista político para darte cuenta que no hay definiciones claras entre las competencias departamentales y las competencias municipales, y cuánto interviene el Estado ante este proceso que es tan importante, ¿no? Porque nos definimos como un país autonómico, sin dejar de ser unitario, donde uno y lo otro no se contrapone, pero dentro de este proceso pues, está pues la mano negra del Estado, y realmente es muy difícil pues debatir ante un monstruo como es el Estado, donde las campañas ciudadanas que son pues de stickers que nos cuestan 30 centavos, un aparato estatario que mueve a todas y todos sus funcionarios a nivel nacional para hacer campaña, donde son los primeros en tener poleras, bandas, grupos. Tenemos un grupo muy reconocido a nivel folclórico que ya sacó la canción Por el Sí. Entonces no se puede pues contra ellos. Realmente las propuestas están, ¿no? Pero no olvidemos que las personas que liderizan la oposición, no solo de demócratas como tal, sino de cualquier otro partido que es parte de la oposición, están pues en esferas mucho más pequeñas, en municipios, en gobernaciones, y no así pues en la figura, ¿no? Y esa también pues tendría que ser una regla, ¿no? En el momento en que estamos en procesos transitorios nacionales, el presidente y el vicepresidente no se bajan de la palestra para hacer campaña política con su famoso Evo Cumple, ¿no? Y con su amada UPRE, que se encargan de armar nuevos colegios y dejarlos como están, y que los municipios luego se encarguen de arreglarlos, ver el tema de la calidad de todo el equipamiento. Entonces, es ahí pues realmente donde estamos pues en desventaja, ¿no? Lindo sería pues que se bajen y sean candidatos y candidatas como todos nosotros, ¿no? A mí realmente me da una pena, ver a gente, compañeros y compañeras del partido de gobierno, que crean que la visión está en el presidente, y que si decimos que no queremos ir al pasado, estamos cayendo en el mismo proceso del caudillismo y de decir Ave Evo, en vez de pensar que tienen tantos líderes y lideresas políticas que podrían también seguir la línea de su partido. ¿Por qué no ceder a otras personas? Veíamos a un José María Leyes en un debate y le decía a Gabriela Montaño: Gabriela, tú serías una gran candidata, ¿no? Primero le sonríe y luego se molesta, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Entonces, ¿será que el partido de gobierno no tiene la capacidad? ¿No tiene capacidad de generar nuevos líderes? Yo considero que sí tiene. Tengo muy buenos amigos en Generación Evo y en otros espacios que les iría muy bien, no sé si de presidentes, pero sí en el Parlamento, ¿no? Entonces, si hablamos de recambio generacional, que es un concepto bastante importante antes de modificar este artículo de la Constitución, podemos ver claramente en el Parlamento Nacional quiénes pues tienen mayor apertura a los jóvenes, ¿no? Y es Demócratas, que tiene más de 10 diputados entre suplentes y titulares dentro del Parlamento. Y vemos un partido de gobierno nacional que tiene 4, ¿no? A pesar de tener la mayoría. Entonces, realmente pues son esas figuras. ¿Y cuáles son los espacios? ¿Y en qué momento a mí me permiten hablar por mí y por mi generación, ¿no? Tanto hablan de Generación Evo, yo los veo a los chicos en las calles, la veo a la diputada, no sé si ahora es titular, suplente, Valeria Silva, pero y detrás de ella están muchos jóvenes bastante capaces que hemos compartido aulas con ellos, que hemos compartido diferentes espacios de participación juvenil, pero los vemos ahí haciendo una consultoría para la vicepresidencia u otra cosa, pero no los vemos en espacios de participación legítima, y eso es lo que a mí me da bastante pena. Perfecto. Simplemente para aclarar, ¿no? Desde el precio del barril de petróleo están 50, luego a 40 y 30, y hay una tendencia de que esto tiende a disminuir, ¿no? Para datos, mayor precisión es que antes hubo un tiempo que estaba a $140 el barril de petróleo y hubo un tiempo más atrás que bajó hasta $10, a $15, a $10. Preocupante la situación, pero sigamos con el debate. Sergio, algunos aspectos para rescatar lo que decía Francisco respecto a las oportunidades, ¿no? Decir que haya nuevos liderazgos es un tema que se ha debatido durante la semana en todos los medios de comunicación. Y la pregunta central es, ¿por qué nuevamente apostar por el presidente Evo Morales? ¿Por qué el presidente Evo Morales no da oportunidad a gente nueva? Porque pareciera, a mí particularmente, Sergio, me parece que el presidente es como si estuviera tapando la olla de presión, ¿no? Tapando y que algún momento va a destapar y ahí van a emerger nuevos liderazgos, ¿no? Entonces, ¿cómo has podido apreciar este tema, Sergio? ¿Por qué no dar oportunidad a otra gente? Primero, agradecer la participación de Pancho, porque ha aclarado justamente lo que yo estaba diciendo de que manejan un discurso. Me responde directamente y me habla de Banzer, me habla de posicionamientos que yo no los había planteado. Pero es gente que los traen ustedes, hasta en sus mismas fotos y toda su campaña. La base del debate en sí, no planteamos aquí volver al neoliberalismo, yo no hablé del neoliberalismo, yo no hablé de Banzer. Yo no hablé lo de... habla tu presidente. Es un síndrome discursivo que tienen y lo ha aclarado. Y es interesante algunos posicionamientos porque también tienen matices que están llegando al sí. Cuando me habla de alternancia y el tema que me planteabas ahora, creo que Evo Morales es el único presidente en 30 años, en 35 años democráticos, que te abre una esfera generacional. ¿Por qué? Tienes 15 años de lapso de buscar la ley de juventud. Evo Morales la materializa. Tienes, y él hablaba de que él habla, y me decía que yo tengo 30 años y él 25 años, y que él está hablando sobre la base de una generación o desde una visión de lo joven, está bien, desde un sentido individualista, particular, liberal. Nosotros, como gobierno, nosotros como proceso, nosotros como criterio del país, no podemos hablar en base de particularidades, porque nosotros enfocamos las políticas para todos, con matices, y ahí vemos que hay jóvenes trabajando, que empiezan una visión política, juvenil, desde una visión joven, pero para todos. No nos enfocamos, el joven tiene que hacer política para joven, el joven solo piensa para el joven, sino que nosotros pensamos en la universalidad desde una visión juvenil, renovadora, fresca, que es muy importante. Otro ejemplo, el 2014, Evo Morales pone  candidatos menos de 30 años. Te está marcando una agenda
de que van a entrar jóvenes representantes de una asamblea legislativa plurinacional con menos de 30 años. ¿Qué hace la derecha? Ve que Evo Morales está poniendo 35 candidatos menos de 30 años y comienza a meter jóvenes en sus listas de campaña. Ahí el partido oficialista está marcando una agenda. Hoy tenemos 880 jóvenes representantes menos de 30 años que son concejales, asambleístas, diputados y en diferentes esferas gubernamentales. Tienes el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Antonio Pérez, que tiene 24 años. Tienes el Ministerio de Salud, que tiene una ministra con menos de 30 años. Yo vengo de una representación de una organización social de Santa Cruz y la senadora primera titular por Santa Cruz, Adriana Salvatierra, el asambleísta más joven de Latinoamérica que hoy representa el Estado Plurinacional. Hablado de Generación Evo, hoy tienes una Valeria Silva con 24 años de edad que es diputada, tercera diputada por La Paz. Entramos al Senado y entramos a la Asamblea en sí y tienes muchos jóvenes en competencia con un poder real que la sociedad en sí les ha dado, pero que Evo Morales ha marcado esa gente. Y si hoy ustedes vienen al diálogo y nos comienzan a hablar y determinar ciertas cuestiones, es porque están siguiendo la agenda de gobierno que nosotros hemos planteado. Yo conozco mucho de Unidad Demócrata, de Unidad Nacional, de Solvo. Soy de jóvenes, demócratas, hermano. Jóvenes, no importa de dónde vengas. Tienes una organización y marcas ahí. Estás marcando algo orgánico. Cuando tú me dices que no tienen cara, pero tienes tu agrupación y estás sobre la base de algo orgánico. Más allá de la independencia o autonomía que tú puedas tener dentro de tu organización. Pero ya estás siguiendo una línea política totalmente determinada. Por supuesto. Y esa determinación y esa agenda de determinación la está marcando hoy el partido oficialista. Y esta apertura de alternancia, Evo Morales la está dando. Porque Evo Morales ha sido el que ha comenzado a generar estos nuevos liderazgos, tanto de la derecha como de la izquierda. Que es un nuevo debate que se está planteando en el país a partir de una ley de juventudes, a partir de que hoy tenga representación en municipios, que tenga representación en la asamblea y que tenga representación en las asambleas departamentales también. Y sin ir más lejos, podemos ver el departamento de Santa Cruz, el municipio de Comarapa, que tienes también el alcalde más joven, que es... no me acuerdo el nombre, pero más, hoy okay. Tienes muchos jóvenes con poder real, legítimo y legal. Y eso simplemente es porque hoy Evo Morales te está marcando una apertura de alternancia. Cuando tú me dices, claro, los jóvenes y tu partido... Porque tú me decías, tu partido me estaba hablando de un sentido neoliberal y de retroceder y no sé qué. Hoy, los del no, con caras visibles, sin caras visibles, tratando de hacer movimiento, no haciendo movimiento, nos plantea igual en discusión el tema de la misma hija del presidente, que sigue siendo joven y que está planteando hoy temas... Yo no he hablado de... Yo no hablo de la hija del presidente, porque la única vez que la he visto ha sido en un velorio de un militar... con Gringo González y nunca más, digamos, pero, ¿no? Igual te está marcando hoy un posicionamiento político fuerte y ha hecho una demanda internacional con el tema de los 33 desaparecidos en el Ayotzinapa. Entonces hoy tienes una participación real de la juventud y esa participación real en la juventud nunca había pasado en 35 años de democracia. Por supuesto, volviendo a la monarquía también, porque si le cede a alguien va a tener que cederle a su hija, porque por lo visto no se lo quiere ceder a nadie más. Claro, pero... ¿monarquía en qué sentido? ¿Cuál es tu concepto de monarquía? Claro, de que el cabeza, el gran machín, digamos, va a dejar el reinado de Bolivia cuando Evalice esté totalmente preparada para hacerlo, mientras está en un coaching con el querido Gringo González. Tú hablabas de nombres importantes y de datos de más de 800 jóvenes en diferentes espacios de participación juvenil. Yo te hablo del tema del Parlamento. Tú has legitimizado el tema de la Ley Nacional de Juventudes. La Ley Nacional de Juventudes, para quienes hemos sido parte de ese proceso, tenía un rango más amplio de edad. No tengo problema con tu edad. Quien ha tenido problema han sido diputadas que decían, ¿cómo 30 va a seguir siendo joven? ¿No? Entonces, de ahí es que se le han bajado y es ahí que tenemos una ley que en realidad
no nos representa necesariamente, porque en realidad es un catálogo de derechos en vez de ser una ley de ejercicio de derechos, ¿no? Entonces, pero yo sí te voy a nombrar a mucha gente que es parte del Parlamento con ejercicio de derechos en un espacio político nacional, que creo que es donde se marca esta agenda que tú dices, ¿no? Tenemos a Rodrigo Guzmán, Cianco Reynolds, tenemos a Alberto Vaca, Pablo Barrientos, José Carlos Gutiérrez, Rodrigo Pacheco, Isabel Bustamante, Rodrigo Valdivia, tenemos a Micaela también de Cochabamba, tenemos a Óscar Urquizo, tenemos a bastantes jóvenes en el Parlamento, más allá de hablarte de municipios y de diferentes espacios de toma de decisión, ¿no? Cuando hablamos de que es el señor presidente, porque al final presidente de todos en democracia hasta hoy, porque creo que esto puede cambiar mucho a partir del 21F, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me apena mucho creer que realmente solo la agenda la pone el presidente, cuando realmente han tenido que haber bastantes luchas para que se apruebe una ley nacional de juventudes, y que esta ley no ha sido aprobada gracias a la querida, mal llamada izquierda, porque son un partido populista, y eso es bastante claro, ¿no? Entonces, en realidad, ha sido una lucha juvenil, y hemos sido una de las pocas movilizaciones que ha podido lograr entrar a la Plaza Murillo exigiendo que esta ley se apruebe. Teníamos, ahora tienes a un director de juventudes, que es un gran amigo, Dante Escobar. Dante Escobar en ese momento, ya no está, qué pena, ya no estás, amigo, un abrazo. Pero realmente él luchaba también, pues, por la ley de juventudes, y él también, antes de ser cooptado por el partido de gobierno para tener una pega, tenía pues que estar discutiendo con Gabriela Montaño para que realmente esta ley se apruebe, ¿no? Y no solo con Gabriela Montaño, sino con varias diputadas y diputados que eran parte de una comisión que, en vez de revisar esta ley, era discernir pues esta ley, ¿no? Y de cuántos artículos y más de 10 propuestas que hemos tenido, esta ha sido reducida. En ese sentido, es muy importante ver que el tema central como tal no tiene caras. El 21F y el no tiene cara. Yo no estoy votando por el presidente. Yo no estoy votando por mi querido amigo Rubén Costas. No estoy votando ni por Samuel, ni por Luis Revilla, ni por ningún otro opositor. Yo estoy votando por el amedrentamiento que le están haciendo a mi constitución política del Estado. Y así como lo dice que el presidente pone la agenda de gobierno, evidentemente es el presidente que, por fines personales, por no querer soltar el poder, porque realmente se cree omnipotente y cree que gracias a él Bolivia es otro país, cuando en realidad no es así. Cuando hablamos realmente de mercado, vemos que, si bien hemos sido muy bien beneficiados, es pues porque el mercado realmente beneficia a todos los países que venden petróleo, ¿no? No estamos hablando de otra cosa, ¿no? Los bonos no se han creado pues con el presidente. El bono sol, ¿hace cuántos años hay? Te pido que lo revises, o sea, no es algo que, el presidente creó los bonos. Los bonos existen hace mucho tiempo. Evidentemente no ha habido diversidad de fondos, de bonos, porque en realidad no queríamos quedarnos sin plata, ¿no? Y más endeudados de lo que se estaba. Pero evidentemente yo creo que el 21F tiene que ser bien claro. ¿Voto o no voto para que se amedrente mi constitución, para que se modifique una constitución por la que han habido muertos políticos, perseguidos políticos? Los mismos asesores españoles que vinieron a apoyar al partido de gobierno han sido linchados en diferentes ciudades del país. Estamos hablando realmente de un proceso que ha sido bastante legítimo y donde la Asamblea Constituyente ha tenido participación de un sinfín de personas políticas y no políticas que han decidido participar por su país, que han decidido elegir los derechos de muchas personas. Había personas de diversidades sexuales, habían jóvenes, habían mujeres, habían indígenas. ¿Y dónde quedó ese proceso? ¿Nos los pasamos por las piernas? Entonces, realmente creo que eso es importante, ¿no? Francisco, Juanito, creo que tenemos llamadas telefónicas. ¿No? Ya. Perfecto. Sergio, bueno, interesante el debate hasta acá. Sí. Algunas puntualizaciones, ¿no? Respecto de lo que él mencionaba. Exactamente. O sea, una constitución política del Estado te marca los matices y cómo vas a enfocar tú el Estado. Pero como en derecho, como una ley, como la ley suprema, como la máxima ley dentro del Estado, no son perfectibles, necesitan modificaciones. El desarrollo social
avanza todos los días. Hoy se está aprobando el nuevo Código de Procedimiento Civil, por ejemplo. Hoy se está aprobando el nuevo, Código de Procedimiento Penal. Tenemos que comenzar a ver nuevos enfoques de los delitos en un sentido informático, que antes no había, hoy aparece. Y en una constitución política del Estado también pasa lo mismo. ¿Por qué se levanta la Asamblea Constituyente? Porque nuestra sociedad ya había cambiado. Zabaleta Mercado decía que Bolivia era una sociedad abierrada. Of course. Pero recién en el 2006, el 2009, podemos entender y comenzar a hacer la conceptualización de lo que era una sociedad abierrada. Cuando dice lo popular, un gobierno popular, somos un gobierno popular. Y somos un gobierno nacional popular. Porque nosotros sí estamos enfocados para a personas que nunca les había llegado a Estado. Hoy estamos llegando a ser un Estado, pasar de un Estado aparente a un Estado integral, como menciona nuestro vicepresidente. Pero también no es que en el desarrollo de la Asamblea Legislativa, en el desarrollo de la Asamblea Constituyente, se hayan llegado a todos los logros que merecía la Constitución Política del Estado. De hecho, hay diferentes contradicciones que hoy tenemos que mejorar. De hecho, han habido retrocesos en un aspecto de género, social, con el tema del aborto, con el tema del matrimonio igualitario, en comparación de la Constitución del 67. Y que eso hoy tenemos que también mejorar. Esta modificación del artículo 168 también va a ser una forma de mejora de la misma Constitución Política del Estado, porque también tenemos que acentuar la genealogía histórica que ha pasado ese momento. Las presiones y las tensiones y las contradicciones que vivíamos en el 2008 antes de aprobar la Constitución del 2010, y que la Constitución nace a partir de un pacto, político, que ese pacto político también tenía un retroceso de la Constitución que ya había sido aprobada en Noruega. Es por eso que hoy también hay un llamado, hay un referéndum, que también es una nueva forma democrática sobre la base de una representación directa, de una democracia directa. Cuando comenzamos a jugar con un tema democrático y veíamos que en el 94, en el 95, aparecía la forma de democracia participativa y la forma de democracia representativa, hoy el Estado plurinacional te está ampliando a una democracia directa y una democracia comunitaria. Entonces, son también las ampliaciones y los horizontes mucho más amplios, tanto teóricos como significativos dentro de lo que va a ser el concepto de Estado. Entonces no nos podemos anclar en algo, sino nosotros queremos comenzar a cambiar y a posicionar el Estado mucho más amplio, en todas las significaciones, tanto teóricas y políticas que puedan haber. No nos podemos quedar en ese cubo, en ese algoritmo que ya tenemos, sino el gobierno, cuando entra en el 2006, entra con un horizonte y con una percepción de cambios. Y hoy seguimos cambiando, porque también la sociedad y el desarrollo social de la vida y de la historia va en avance. Tú, Humber, tú, lo que éramos cuando teníamos 10 años, no lo somos hoy. Cuando teníamos 15 años, hoy no somos lo mismo. Y mañana agarramos un libro, o entramos a una maestría, o entramos a un doctorado, y seguramente vamos a tener diferentes capacidades mucho más amplias. El desarrollo de la vida es eso, el avance. Por supuesto que lo hacemos por nuestras propias capacidades, porque si fuera por el Estado yo nunca hubiera sido magíster, no me hubiera dedicado a ser platillero, ¿no? Y así hubiera llegado más rápido al poder. Pero es otra conceptualización de entender cómo llegar al poder. Claro. Amigos, amigas, simplemente decirles lo siguiente. Ciclo se ha caracterizado por ser un espacio nuevo de apertura democrática a nuevos protagonistas. Quiero decirles que tenemos problemas con nuestro generador. Les digo que desde hoy, que desde próximo domingo vamos a tener un nuevo generador. Vamos a abrir nuestro WhatsApp, nuestro Facebook. Queremos que Ciclo sea más participativo. Estamos en eso. Por favor, les ruego mil disculpas, hemos puesto un número incorrecto en el generador de caracteres, pero ya desde el próximo domingo vamos a poner los números, el WhatsApp, para que sean integrantes de Ciclos, para que puedan vernos, para que puedan participar
Desde el próximo domingo, por favor, les ruego y mil disculpas, pero estamos con esta nueva dinámica. Han podido observar que hemos cambiado de escenografía, hemos cambiado de rejilla y solamente lo último que nos faltaría es tener nuestro propio generador de caracteres para que ustedes puedan participar. Bueno, interesante el debate. Recordarles que aquí estamos con Sergio, que es representante de Columna Sur, y acá con Francisco, que es representante de los demócratas. Francisco, contigo, respecto a lo que ha sido el tema de los liderazgos en la oposición, porque al parecer se ha notado que un liderazgo nuevo no se haya apoderado de la bandera del no. Por supuesto, y no tiene que ser así. Se apostó bastante en las agrupaciones ciudadanas y una... Ha habido voces críticas al indicar de que al final no sé, las agrupaciones ciudadanas no cumplieron ese rol de ponerse la camiseta del no y que más bien han sido los viejos partidos quienes ya están en campaña por el no. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Cuál es sí, la verdad a mí me divierte mucho ver los programas de análisis, ¿no? Lo vengo, bueno, yo soy una persona que veo noticias desde los 6 años gracias a la crianza de mis padres. Y mira, justo mira de lo que te hablaba, no sé si pueden acercar un poquito a la tablet, justo sale un meme del tema de la monarquía y como te decía, yo soy pésimo haciendo el tema de memes, ¿no? Entonces, no he sido yo esta vez, pero en realidad a mí me parece bastante importante el tema de que realmente reiteremos que el no no tiene cara, que no somos nosotros los jóvenes. El tema del recambio generacional, Lumber, es bastante importante. Hablaban de un tema de formación, de crecer, pero realmente la educación está muy desvalorizada en nuestro país, ¿no? Entonces, antes, si tú comparas el hacer un doctorado o el hacer una maestría en países vecinos, te sale a lo mucho $3,000, $4,000, cuando aquí hacer un doctorado, para empezar, no puedes hacer un doctorado en Bolivia, ¿no? O sea, hay muy pocos doctorados en Bolivia. Una maestría por promedio está arriba de los 25,000 bolivianos, entonces estamos hablando de un país de izquierda, realmente estamos hablando de un país que da oportunidades a la gente, yo considero que no, ¿no? Entonces, estamos hablando que las condiciones de un colegio fiscal es igual que de un colegio particular, evidentemente no lo es, ¿no? El tema de poder reservar cupos desde junio para entrar a un colegio fiscal y que de un colegio privado realmente solo lo puedas hacer 3 semanas antes de entrar al colegio, es un tema también de aceptar las libertades. Hablaba de un nuevo código civil, yo te puedo hablar de una ley mordaza, ¿no? O sea, tenemos que empezar un programa una hora después. ¿Por qué? Porque el querido presidente decidió salir en la tele en la mayoría de los medios de comunicación. Entonces, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿De qué libertades estamos hablando, no? En el caso de demócratas, te diré que evidentemente Rubén Costas es una figura predominante, pero el Comité Ejecutivo Nacional no solo es representado por Rubén y las decisiones no solo pasan por él. No te puedo hablar de los otros partidos políticos porque no soy parte. Soy parte del partido del Movimiento Demócrata Social. Y en el Movimiento Demócrata Social no es pues una persona que toma las decisiones, ¿no? Son alrededor de 20 personas y dentro de esas está nuestro compañero Tito, que es el representante de Juventudes a nivel nacional. Si me preguntas cómo se lo elige al compañero Tito, se lo elige por votación de las personas que son parte de Juventudes en los departamentos, en los 9 departamentos donde Demócratas está presente, ¿no? Entonces, realmente Tito lleva pues la voz de la juventud a este Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, es ahí donde ves esta participación juvenil, donde realmente creemos que Bolivia puede ser un país mejor. Cuando nosotros hemos hecho un plan de gobierno nacional, ten por seguro que no ha sido pues algo hecho entre 4 paredes, teníamos los diálogos departamentales en los 9 departamentos, hemos ido a las provincias, se ha trabajado con la gente, se ha hecho grupos focales, se ha hecho encuestas, no ha sido algo así nomás, ¿no? Un ejemplo, podemos hablar de Gaty Ribeiro en el departamento de Pando. Gaty Ribeiro ahorita es alcalde por la ciudad capital, que evidentemente ahora ha sido pues cooptado por el partido de gobierno para poder tener más colegios y más hospitales, porque en una ciudad capital no tenemos un hospital de tercer nivel.
pero cuando era parte del proceso electivo de la oposición, se lanzó encuestas y se puso nombres de varias personas y se dijo quién va. En ningún momento se dijo, ah, no, viene la hija de Leopoldo Fernández o el hijito de tal, el hijito de cual. No, fue por la elección de la gente votó por él para que él vaya como candidato en la mesa de unidad. Y es de esa forma que se trabaja en Demócratas. En Demócratas nadie está puesto a dedo. Yo no vengo de una familia adinerada, yo no vengo de una familia necesariamente política, sino vengo de una familia de clase media y evidentemente me apasiona la política y por eso estoy aquí sentado al lado de ustedes, ¿no? Y bajo todo el respeto, creo que no es pues por herencia que tengo que llegar al gobierno, ¿no ve? Tengo que llegar por mis capacidades y porque me creo que tengo la capacidad de que nadie más puede gobernar por mi generación, por mi gente, porque somos la mayor cantidad de población y eso lo puedes ver en datos del CERLA o de otras investigaciones, del UNFPA. Ahorita pues somos la mayor población votante, entonces ¿por qué tengo que estar votando por gente vieja? Quiero votar por gente con la que yo me identifique, que va a trabajar por todo Bolivia. Evidentemente los aportes profesionales que se hacen a nivel nacional, que hace la juventud, porque la juventud no es jefe siempre, ¿no ve? La juventud a veces nos toca escalar desde abajo. De nada te sirve tener un currículum con 3 diplomados, una maestría, tienes que empezar desde abajo, ¿no? Y en ese proceso de participación no trabajas pues para uno, no trabajas para ti, no es para ganarte tu plata, no es para quedarte vos siempre en el poder, trabajas para Bolivia. Perfecto. Respecto contigo, Sergio, a lo que ha sido las encuestas, ¿no? Se ve que está muy parejo, se ve que realmente hay una alta tasa de indecisos que al final van a destinar el futuro por el sí y por el no. La pregunta es, ¿tienen un plan B? ¿Cómo puedes percibir cuál es la opinión que tiene respecto si sale el no, digamos, en este tema? Bueno, para comenzar, un dato curioso en el Partido de los Demócratas no se elige por votación, sino se elige por plancha dentro de su organización. Y sobre la... Pero se vota por las planchas, hermano. O sea, no es que viene la plancha y se impone, digamos, ¿no? O sea, no, seamos sinceros también, por digamos. El proceso es por votación. Tito fue por votación representante al CEN. Sí, perfecto. Por ahí se equivocó con Solvo, ¿no? Porque él estaba en Solvo y yo estaba en Demócrata. Es muy común en la oposición en los cambios. Y mañana con Paz. Pero entrando a la pregunta directa, primero que las encuestas hoy nos están marcando una victoria del sí y que cada vez es más envolvente y más ascendente. Y justamente este 30%, que cada vez es menos, 25, 20% de personas indecisas, se están acercando al sí. ¿Por qué? Porque ¿cómo se ganan las elecciones? Vendiendo futuro. Y hoy el MAS, el partido oficialista, es el único que te puede garantizar un futuro. Es el único que hoy te garantiza una estabilidad económica de la región. Es una de las mejores economías. Y no dicho por nosotros, dicho por el Fondo Monetario Internacional, dicho por el Banco Mundial, dicho por la OEA, dicho por la Unión Europea y muchos más. Muchas organizaciones internacionales que han visto a Bolivia como una economía sólida, emergente y nueva, teóricamente. Hoy el partido oficialista, el MAS, Evo Morales, te garantiza no solo la estabilidad económica, sino una estabilidad social. Si podemos ver, antes de Evo tenías un país ingobernable, un país donde las marchas, las huelgas, la sociedad no se encontraba. Hoy no pasa eso. Y si hay una marcha, son pequeñas, de grupos sectarios. ¿Cómo en Bolivia? Por favor, nos respetaremos. Aquí la oposición está acostumbrada a... Sí, aquí no es que todo lo que sube va a bajar, como diría Einstein o Janine, ¿no? En realidad Newton, es otro tema. Justamente, el proyecto oficialista es el que te está marcando el horizonte de época. Y el horizonte de época nos está marcando una nueva generación, y esta nueva generación también está marcada en este proyecto. Cuando el compañero te hablaba y decía el tema de las oportunidades, yo creo que hay que ser categórico y hay que hablar con la verdad, y hay que ser honestos y decir lo que está pasando en Bolivia. Hoy tienes
una agencia espacial, que Bolivia no lo tenía antes. ¿Y quién maneja la agencia espacial? Son jóvenes becados a China con una especialización que vinieron a trabajar para ese país. Hoy tienes jóvenes becados en diferentes partes del mundo, en las mejores universidades, para volver a retomar a Bolivia y para comenzar a trabajar acá. Hoy tienes el proyecto, la Ciudadela del Conocimiento, que la Ciudadela del Conocimiento va a ser hoy el pilar fundamental para Bolivia, para que garantice un futuro fuera de las lógicas del gas, fuera de la lógica del petróleo, fuera de la lógica extractivista, sino que hoy vamos a marcar presencia y un antecedente histórico con conocimiento, ciencia y tecnología a partir de los bolivianos mismos, de la nueva generación que se está gestando hoy. Además, tienes hoy este proceso de industrialización, que nunca Bolivia tuvo industria. Hoy se están haciendo baterías de ion con tecnología y conocimiento boliviano. Hoy se está haciendo la planta separadora de líquidos, Gran Chaco, y la otra planta, que es el proceso de industrialización más grande que tuvo Bolivia, donde por primera vez vamos a tener un encendedor, vamos a tener una bolsa negra, vamos a tener un plato de plástico, cubierto de plástico, hechos en Bolivia. ¿Y quién está generando eso? Las nuevas generaciones, los jóvenes, que están yendo a trabajar a YPFB, que están yendo a trabajar a las empresas, se está pensando en una planta nuclear, se está pensando en un horizonte que nunca se había pensado en Bolivia. Es por eso que este proyecto político es algo real, objetivo y material. No es algo discursivo, porque si hablamos de proyectos, yo te estoy mostrando y te estoy encaminando diferentes matices que se han logrado y que se van a lograr a futuro. Y el presidente Morales está mirando a futuro. ¿Qué te dice la oposición? No te plantea nada. No te está diciendo, vamos a hacer esto. Te está hablando de una crítica. Te está hablando, no hemos logrado, no hemos hecho. Es un niño rebelde que está llorando porque no tiene hoy poder. Porque le quitamos la mamadera, no para enriquecerlo, sino para construir país, para construir patria. Por primera vez hoy en el mundo, Bolivia está marcando agenda. Y nos damos cuenta, ¿qué pasa con la demanda marítima? Los países internacionales, europeos, asiáticos, latinoamericanos, apoyan a la demanda marítima. Bolivia por primera vez en su historia pudo ganar un juicio internacional. No lo has ganado. Y no solamente este proceso del juicio internacional, sino que está marcando una jurisprudencia internacional como país, con el liderazgo de Evo Morales. Por eso el liderazgo de Evo Morales es fundamental para Bolivia, porque además el liderazgo de Evo Morales te marca la unión de los bolivianos. Es el único que te puede unir hoy a los bolivianos. Del empresario al trabajador, de la señora de pollera al señor de corbata. El banquero hoy está muy feliz con Evo Morales porque la banca ha generado ganancias más que nunca, como nunca. El banquero con el comerciante de las alacitas tienen esa unión. Y Evo Morales ha significado, y ha materializado, y ha logrado que hoy nos encontremos como bolivianos. Que hoy esas brechas de poder, esas brechas sociales disminuyen. Y se me viene a la mente cuando personas del Alto bajaban por el teleférico y se iban al Megacenter en la zona sur. ¿Qué te decía la derecha? ¿Qué te decía el no? Te marcaba una agenda racista. ¿Por qué vienen acá? ¿Por qué están acá? Ese es el proyecto país que tienen ellos. Nosotros no. Nosotros marcamos el proyecto país de conexión del Alto al Megacenter por un teleférico. Y que ese teleférico nos vendían en sueños, MacLean, adenistas, miristas, muchos más. Y Evo Morales lo materializa. Ese es el desarrollo, es parte de la modernidad. ¿Y quién está marcando ese futuro, ese horizonte? Evo Morales. Entonces es simple. Hoy el sí, la gente, está enfocado en buscar el horizonte, en buscar las vías de emancipaciones, de buscar creer
en nosotros, en Bolivia, en el país, en la patria, y eso significa votar por el sí, y eso significa votar por el Evo Morales, eso significa votar por el vicepresidente Álvaro García Linera, y por todos los acompañantes, por Gabriela Montaño, que es joven, por Adriana Salvatierra, que es joven, por Giovanni Carlos, que es joven, Valeria Silva, que es joven. Ese es el horizonte del país, esa es la construcción del país. Perfecto, perfecto, Sergio, y bueno... No sé. El espacio de vos también para que te puedas defender, Francisco. Bueno, me parece muy divertido que digamos que la querida ex senadora, ahora diputada Gabriela Montaño, es joven. Entonces, podríamos también decir que hasta Rubén Costas es joven, también bajo ese criterio, ¿no? Entonces, una cosa es sentirse joven y otra cosa es ser joven, algo que lo discutíamos mucho en espacios de participación juvenil durante varios años, ¿no? Entonces, sí, me parece importante que podamos hablar de todos espacios de proyección de país. Podemos también hablar de un satélite donde yo no tengo señal en un medio de comunicación, podemos hablar de tantas otras cosas, ¿no? Que realmente no sé cuán beneficioso puede ser, ¿no? Entonces, también creo que por ley no me podrían pinchar el teléfono y lo he tenido muchos años pinchado. También podemos hablar de que sí, si somos un país para todos, ¿por qué hemos masacrado tanta gente en Porvenir? ¿Por qué hemos masacrado a tanta gente por el tema del TIBNIS? Entonces, ok, somos un partido de izquierda que no tenemos similitud con la época neoliberal, pero realmente hemos estado peor que la dictadura Humbert cuando se ha matado tanta gente, cuando tantos jóvenes hemos salido en defensa del TIBNIS, estamos hablando de derechos. Entonces, han mencionado en algún momento el tema del matrimonio igualitario. Yo me acuerdo que cuando se puso en agenda el año pasado y yo, siendo católico, me plantoneaba en favor del aborto, de la despenalización del aborto sobre San Francisco, venía la misma gente del MAS a sacarme de la plaza, venía la gente que no me permitía entrar a la Plaza Murillo, era el mismo partido de izquierda que se dedicaba a decir que no podía ser un tema de gobierno y ¡pum! Lo tapó con una bomba, ¿no? O sea, fue un aire, una nube de humo, el opio del pueblo boliviano, que es el mar. No hemos ganado, no tenemos mar. O sea, no podemos hablar de algo que no tenemos, ¿no? Y donde Chile no negocia, ¿no? Hace un momento estaba viendo acá el Facebook, como joven me divierte mucho hacer esto, ver los twitters, ver los memes, y veía la foto de la hija de una amiga donde realmente dibujaba a personas de Bolivia en un lado y personas del mar al otro y una línea divisora como si fuéramos enemigos con los chilenos. No soy enemigo de ningún chileno, evidentemente, como todo boliviano, quisiera tener mar, pero llamando a los presidentes de la época neoliberal, no ganamos. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Si realmente tuviéramos un aparato tan coercitivo como lo tenemos con la sociedad cuando no está de acuerdo con nuestras políticas de crecimiento y de carreteras por medio del corazón de nuestro país, realmente sí tenemos que llamar a anteriores personas que sí han sido formadas, que sí han estudiado, que son una eminencia en diferentes temáticas desde la historia de nuestro país, como ser Carlos Mesa. Entonces, realmente no estamos hablando, pues, de una verdadera fuerza política, estamos hablando de una buena juntucha de movimientos sociales que quiere permanecer en el poder y que no puede poner a otra persona, porque no pueden poner a otra persona. Realmente esa es una lástima, es una pena. Y hablando de educación, hablando de que se está mandando a gente a China y todo eso, somos el único país en Latinoamérica que no respeta los índices de educación, porque por el tema de interculturalidad, intracultural, temas de producción, que no son cosas que se enseñan en los colegios, en las ciudades, nosotros no somos evaluados igual que otros países. No podemos ver si la educación en nuestro país realmente es eficiente, si realmente las y los jóvenes salen con las competencias que deberían salir para desenvolverse. Cuando salimos de los colegios, la mayoría sale malos para todo y buenos para nada. Yo tenía un docente que nos los decía así, ¿te acuerdas? Ustedes pueden estudiar lo que les dé la gana. ¿Por qué? Porque en los colegios no les han marcado una línea específica de salir y decir, quiero estudiar tal cosa y realmente tener las competencias necesarias para lograrlo. Evidentemente, habemos personas que nos esforzamos y estudiamos más allá de lo que nos puedan dar en la escuela y tenemos la capacidad de mandar a rodar a algunos profesores o a algunos docentes en la universidad cuando no nos dan la formación necesaria, ¿no? Ya pues, estamos concluyendo el programa, simplemente un minuto, Pancho, ¿por qué votar por el no? Luego paso con Sergio.
Genial. Yo voy a votar por el no porque creo en la juventud boliviana, porque amo a mi país y porque considero que dos personas no se pueden beneficiar del poder por tanto tiempo, porque he nacido en democracia, porque creo en los derechos emergentes, en los derechos de la comunicación, de pensar diferente, de construir, de aportar a mi país, y que realmente creo que la generación de ideas está bajo la generación de personas jóvenes, nuevas, innovadoras. Como cuando una persona entra a una empresa nueva, cuando entra una persona joven, la empresa crece, la empresa cambia, la empresa se modifica, ¿no ve? Lo mismo pasa en el Estado, cuando entramos jóvenes, cuando aportamos desde la juventud, no solo por temas de edad, sino gente joven con pensamiento joven, porque ¿de qué me sirve un joven con pensamiento adultocéntrico? Por eso voy a votar no, porque creo que yo, como cualquier otro joven, puede gobernar mi país, no necesito un viejo que gobierne por mí. Pancho ha sido muy, muy claro y es como un jefe de campaña por el sí, porque simplemente ha planteado una queja. Queja, 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 lloriqueo, lloriqueo, lloriqueo. Ese es el no, ese es el no definitivamente. Nosotros planteamos futuro, nosotros planteamos visión, nosotros planteamos juventud, renovación, prosperidad, país, patria, corazón, colores y esperanza. Y ese es el sí. Ese es Evo Morales, ese es nuestro gobierno. Propuestas, ser positivos, tener coherencia política, tener una coherencia social, tener una coherencia de Estado y tener una coherencia de generar lo que hoy es Bolivia, de generar lo que hoy el mundo nos mira como Bolivia. Ya no nos mira pensando qué será Bolivia, sino saben que existe este país. Y ese país se ha levantado gracias a Evo Morales. Y queremos levantarlo más. Y queremos seguir construyendo mucho. Y por eso, siga bonito. Que ya vamos a tener nuestro nuevo generador, nuestros teléfonos, Facebook y WhatsApp. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta el próximo domingo. Gracias. Hasta luego. Ya, chao. Tengo que volar.